nombre. Señor, de extremo a extremo. Como son las cosas de la vida. Hay gente que lucha y lucha. Después que llegan dan acá. Pero yo no quiero ser así. A toda la gente lo llevo en el corazón. Bien, mi gente, dice así. One, two.
dice así, sigue igual mezclando, muchachos. De extremo a extremo. Bienvenido. Amigo mío. Un personaje. Sí, un personaje. Un personaje, sí. Muy fuerte. Muy duro. Es verdad que usted tiene un tema que se llama que pan con mantequilla. Claro que sí. ¿Es verdad? Dame pan con mantequilla. Dame pan con mantequilla. Claro que sí. ¿Y de qué trata ese temazo? Oh, tú sabes, pero pan de lo bueno, no de ese de agua, ¿viste? Le damos pan de pan, bueno. Pan con mantequilla. Claro que sí. Oh, qué bien. Bani, sí, es de él el tema. No, aquí no hay copia.
Bueno, vamos a hablar. Michael, yo no copio. No, tú no copias. Hablemos un poquito del trabajo que está haciendo ya a nivel internacional, ¿verdad? Donde han conquistado un gran público que sigue tu música. Sí, estamos residiendo en Europa, Madrid, España. Allí, gracias a Dios, tenemos un telón bien alto. Ustedes lo tienen también. Mucha gente, yo aguanté muchos canales aquí, ¿oíste? Sí. Dije, no, vamos a entrar con Michael. Nos estamos viendo, nos estamos viendo allá en, sí. Y dije, dale, quédate lo duro. Y también metimos la bachata en la historia por primera vez en el Teatro Alcalá de Madrid. Míralo ahí. Ajá. En la historia. Háblame de eso. Sí, esos... la bachata gusta mucho allá en Madrid. Sí, sí, gusta mucho. ¿Qué es eso, mezclador? Ese fue un premio que se me entregó en el Teatro Alcalá de Madrid por ser el primero pionero que entró la bachata en un teatro. Porque los colombianos han metido salsa. Sí, claro. Pero bachata nadie lo ha metido. Hasta ahora soy el pionero. ¿En ese teatro? Claro que sí. Okay. En ese teatro. ¿Y los dos pequeños que están ahí? Esos son de colegas de discoteca que me dan mi premio también. O sea que tú por el trabajo que estamos haciendo. Llegaste a España y pudiste posicionarte. Claro que sí, claro. Bueno, sí. Qué bueno. Qué bueno, ¿verdad, Michael? Sigue trabajando. Claro y aquí sí. Ahora, bueno, pues sigue trabajando en tus presentaciones, ¿verdad? Sí, estamos trabajando el tema El Tolete de Hombre. Y el tolete de hombre. Y el guasaguasa. ¿Tú sabes que el guasa está de moda? No, no sabía. Sí, el guasaguasa. El guasaguasa. Y si está a tu alcance, Michael, pásame el itinerario. Que vamos a entrar con buen pie en Dominicana. Con un buen pie. Bueno, mira el itinerario donde tiene hijo mío. Atención, atención. Atención al itinerario. Itinerario. Sí. Ay, el tiempo, Michael, ya encima. Es hijo de él. Sí, pero el tiempo está encima. Entonces, ¿caso sí, y el itinerario? Sí. ¿Cómo es? Itinerario, huye. Bueno, este es sábado 24, está en el Supercomodoro Quisqueya, Boca Chica. Domingo 25, en la patronal de la Mata de Forfán, cruce de Matallaya. Sábado 15 de octubre, Discoterraza Fran, entrada Ramón por Guerra. Y también para contrataciones, Robamé Musical bueno. Y Jesu HD. ¡Listo! Bueno, buenas tardes, señora Michael. ¡El mezclador! A la gente de allá de Yamonico, se recuerden, estaremos ese tiempo para allá, el hermano Alexis y Kanki, en la carrera de Motocro, el día 9, ya lo saben, San Juan. De extremo a extremo. Agente Barahona, los cristianos. Dame pan con mantequilla que ya yo me lo gane.